Esto es Momentos de Telenovela, en esta ocasión con el actor Ernesto La Guardia. No vas a empezar a llorar, ¿verdad? No llores, que no es para tanto. Y tú te callas. Vamos a ir a esa reunión, quieran o no. Se callan todos. Gran empresario, que tiene una gran fortuna, pero que la familia se ha venido a menos. Entonces seguimos manteniendo ese estatus social, pero realmente no tenemos ni para pagar el gas, ni la luz, ni el agua, ni nada. No puedes saber que Facundo me dio tantos millones y en efectivo. Se los querría gastar. Yo primero tengo que solucionar mis problemas económicos. Bueno, se ven nuestros problemas ahí salvados porque llegan nuestros vecinos, que son los rancheros, según yo, muy ignorantes, pero con 10 millones de dólares. Se ve que tú tienes un ojo clínico para los negocios. Si quieres, yo personalmente te llevo en mi coche mañana, que conozcas las oficinas y a lo mejor te interesas. Es un villano muy divertido. Él realmente su motivación es su familia. Pero hace cosas tremendas con ese pretexto. Y muy divertidas también, porque es una novela muy ligera. Pues a mí qué me importa, porque así voy a tener más tiempo para estar con mi amante. Qué guapa eres, Puches. De repente la situación es tremenda, ¿no? Pero lo manejas en comedia y creo que eso le gusta mucho al público. Por lo menos un buen termómetro son los técnicos, que siempre, bueno, son los que se carcajean y que disfrutan muchísimo de las escenas. Todas las mujeres son iguales. De campo, de ciudad, les encanta que les hables bonito, que gastes en ellas, llévale unas flores. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela.